caminando. Caminando. Vengo, vengo, vengo. El canal local. Claro. A ver, camina. Ah, ok. Ok, gracias. Muy bien. Bienvenido a Tranquera, presidente. No, no, encantado yo de estar esta tarde por acá, como hemos estado antes en Minas de Corrales, dando este paso de optimismo, de alegría, que en definitiva siempre es el progreso. El tener mejores comunicaciones es un acto de progreso. Hoy entra en la automatización Tranqueras, luego dentro de muy pocos meses entrará también en la digitalización, que es otro paso tecnológico. Son cambios que acercan el médico, acercan la familia, acercan los amigos, acercan el mundo, acercan muchas cosas. Y hoy a Tranqueras en la forestación. La forestación es uno de los grandes cambios que el país ha tenido. Si de algo estamos orgullosos es de la ley del 87, nuestro anterior gobierno, que le dio un gran impulso a la forestación en todo el país y que hoy ha cambiado la realidad del interior de la República y de su campaña. Y este es un lugar céntrico en ese aspecto que sin duda se va a seguir desarrollando. Lo que tienen que pensar es que esto es el comienzo de un movimiento que va a seguir, que va a seguir. El país tiene un gran destino forestal. El problema del desempleo es el resultado de todos los esfuerzos del país para seguir adelante con actividades productivas que miren hacia la exportación. Se está resolviendo el problema de la inflación, que es condición para ello, el del equilibrio fiscal, que es condición para combatir el desempleo. Y hemos hecho un enorme plan de vivienda con una gran inversión orientado precisamente a dar empleo. No tengo duda de que los resultados irán bien. Muchas gracias. Gracias a todos. La plata que después el estilo barroco. Digo, Tranquera puede ser la salvación de Rivera, ¿no? Por si yo termino la ciudad, ¿no? Que se regla acá.